¿Se puede saber por qué vienes tan distraída, mirando para atrás como si alguien nos persiguiera? ¿No debimos quedarnos para darnos cuenta de quiénes son esos hombres? Eva se encargará de ellos. No sabemos, no tenemos ni idea de lo que van a hacer, ¿ya? Estamos en la obligación de enterarnos de todo. ¿Y qué nos importa la dichosa cabaña, Jimena? No es asunto nuestro. ¿Te fijaste en ellos, Sarita? ¿Habías visto antes unos hombres tan apuestos? No vivo fijándome en los hombres. Nunca imaginé tropezarme con tres muchachos tan lindos. Ay, Jimena, por favor. ¿En serio? ¿No los detallaste? Ay, qué caras, qué cuerpos. Ay, no, es que los tres son unas estampas. Si hasta parecen artistas de cine. ¿Qué artistas de cine ni qué nada, Jimena? Son unos simples albañiles. Pues si así van a ser todos los trabajadores, creo que voy a estar muy distraída. Sí, y yo creo que vas a estar muy encerrada. Si te alborotas, no dudo en contarle todo a mamá. Oigan a esta, ¿no estarás hablando en serio? Claro que no, boba. Pero ya, párala ahí. De verdad me impacientas, Jimena. Me pones muy nerviosa.